atravesar cualquier lado. Como en tu pueblo. Me acuerdo que en mi pueblo ahí cuando estaba chiquito, estaban las señoras ahí, y cuando se acercaba la, el borrachito, me decía, ¡órale, cabrón! Pensé que ya lo tenías todo relleno, así va a quedar nomás. Así, pues ahorita sí, le pienso poner otros diseños ahí. Pues aquí como ven, estamos en el estudio y gracias a todos también los que se suscriben. Ya vamos a llegar a 5,000 suscriptores. ¿Cuánto dinero cuesta tener un estudio? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero cuesta tener todo como lo que tú tienes aquí en este estudio? ¿Cuánto cuesta? Pues depende de lo que quieras invertir. Puedes invertir desde 10,000 para arriba. Desde $10,000 para arriba. Para arriba. Es, ya so, tú puedes invertir, tú puedes distribuir tu dinero. Si tú quieres, todo depende en calidades. Quieres comprar un aparato de buena calidad, un aparato de una media calidad, todo lo que tú quieras invertir, así puedes ir. Y puedes ir agregando cada vez que tú quieres, puedes agregar más como los plugins. Tal vez la gente que no sabe mucho de estudio no sepa qué es un plugin. Un plugin es lo que le da efecto a los instrumentos. Entonces tú puedes agregar y agregar. Puede llegar hasta, no tiene precio. Hay consolas de $100,000. Como te digo todo. Esto es a lo que se basa como a las cosas que él tiene aquí en el estudio para los que miren o miran los videos y luego se preguntan como cuánto tú invertiste aquí, ¿verdad? Eso es a la base de con lo que él tiene aquí porque pues hay estudios con mejores cosas, mucho más, ¿verdad? Pero esto es lo que él invirtió. Sí, lo que pasa es que hay estudios muy, muy lujosos, muy bonitos. Y un estudio puedes invertir desde lo que tú quieras, puede ser 10,000, 20,000, 30,000, o sea, lo que tú puedas. Yo tengo ya 10, 12 años. Yo invierto y desecho. O sea, no todo el tiempo me quedo con lo mismo. O sea, yo voy invirtiendo. Por ejemplo, si renovo, hago una renovación, invierto 10,000, $15,000 y lo que yo tenía primero lo saco. O sea, se hace cuenta que lo que empecé, si invertí, la primera vez que invertí como unos 15, por decir, ya ahorita ya no los tengo. ¿Por qué? Porque todos esos aparatos se rematan. Se rematan, ¿verdad? Y metes nuevo, porque todo sale nuevo, todo sale nuevo, todo sale nuevo. So, tú vas comprando lo nuevo y pues no te puedo dar una cantidad exacta de que he invertido $50,000, $100,000, porque tengo muchos años invirtiendo. ¿Ya cuántos años tienes aquí en este estudio? Como 12. 12 años. Aquí. Así es para todos los que se preguntan más cuánto más o menos, porque muchos pues que les gusta la música quisieran saber. Para tener un estudio así como este, tienes que invertir más o menos como unos $25,000. Un estudio ya con todo el equipo que hay aquí, ¿verdad? Porque está la batería. Todo. Hay que acondicionar todo. Cada cosita cuesta. Y yo pienso que unos 25, pues se le tiene 30. Que invertir bastante, ¿verdad? Oh, sí. Más aparte lo que se paga de renta aquí. Aparte mensualmente. Mensual, porque pues aquí es un... Renta y no nomás renta, tienes que pagar la llave, licencia. ¿O licencia también? Tienes para licencia de Pro Tools, tienes que estar pagando taxis y todo eso de madre. Entonces, es otra... Es diferente, pues. No es como nomás... ¿Quieres tener un estudio básico nomás? Pues sí, es algo. Pero si quieres licencia, tienes que pagar. La licencia de Pro Tools. Claro, no licencia del gobierno, licencia de Pro Tools. Oh, así para toda la raza que nos mira y que se preguntan del estudio, pues aquí anda Jesús López a la orden grabando. Aquí tenemos también otro productor musical. Saludos, que saludos. Por aquí lo encontré aquí en el estudio de López Production. Me agarraron de Infraganti aquí. Saludos a todos ahí, para toda raza que sigue a Omar Vázquez Music. También aquí tenemos a un futuro productor. Su mensaje. Este futuro productor está nervioso. Sí, no. Puros artistas aquí. Y ese... ZTV Cautivo era del grupo de aquí del ingeniero Jesús López de grabación, miren. Cuando me salí de allá. Ahí se mira chavalón, ¿no? Jesús. Ahí está yo, mamón. No, ahí está yo, pues. Está morrillo ahí. Acá está la otra. Ahí está. No, ahí todavía estoy viejo. Ahí sí está. Pues aquí el ingeniero Jesús López nos anda enseñando de cuando estaba chavalón y sus discos que grabó y sus pósters de todo. Joven. Cuando era joven. ¿Qué pasó? Ahorita pues ya lo sabes. Sigo siendo guapo, pero ya no joven. Ahorita ya los años se le vinieron encima ya. Como los esos, ¿cómo se llama? El Gerardo Reyes, ¿no? Ya le tuvo que echar color rojo a su pelo ya.
Sí, pues ya. Ya, yo también ya me están saliendo canas. Ya cuando te empiezan a salir canas, que ya estás. No, yo por eso me pinto las canas. Yo creo que se pinta el pelo aquí el Mayo Sánchez, dice, porque. Me salió mucho. Vamos, cuando se quieran pintar las canas, píntasela de blanco todo el cabello. Yo de así, rojo. De rojo. Yo estoy rojo. No, arroz, paz y amor. A mí también ya me andan saliendo unas canitas, pero es pura sabiduría. Nos va a mostrar un bajo, un pédula. ¿Cuánto cuesta un bajo en el mercado? Normal. Un bajo normal de esos. Un bajo de estos. Ajá. Este es un pédula. Este está hecho solamente de una sola pieza. Desde que inicia hasta que termina. Y por lo regular los normales están adaptados aquí. Se hace dos. Estos no. Estos son, es una sola madera. Esta marca la hace, es americana. La hace un señor que se llama, que se apellida es Pédula. ¿Oh, sí? ¿Cuánto cuesta un bajo así? Estos están entre 6,500. Con esas haces tus grabaciones aquí en el estudio. Mire. Porque también tiene que ser buen instrumento para grabación, ¿no? Yo lo uso para grabar, solamente para grabar. Y cuando tocaba, pues cuando andábamos en el grupo, ¿ves? Tenía yo manera para andar tocando. Ok, en TikTok, ¿has hecho videos? También TikTok? He bailado en TikTok. ¿Sí? Para los que me quieran buscar en TikTok, ahí doy clases de baile. Y para todos los que me quieran seguir en TikTok, me pueden buscar como @OmarVásquez2020. Ahí en TikTok doy clases de baile para todos los que quieran aprender a bailar. Ahí me siguen en TikTok. Aquí el compa Ave es el único que me sigue. Like. Sí. Que le pone like. No, ya eso ni le pone me gusta, nomás lo mira y ya. No, pero ¿sabes qué? Lo que hace que le das corazoncito, le pone corazoncito. No, él tiene que poner corazón, pero no le da, nomás lo mira y ya. Así es que síganme en TikTok, @OmarVásquez2020.